Hola Cristina, perdón, me parecíamos tres minutos en regalo. No sé si los voy a... Perdón, no sé cómo no sé, voy a pensar con por qué favor. Podemos resarcir. ¿Te come helado? Dijo la palabra helado recién y ya sentí un llamado. ¿Y qué, y con qué se premia? ¿Qué helado come? Bueno, últimamente tengo más... Antes era así, directo al dulce de leche. Me gusta el coco también. ¿Coco? Helado. ¿Coco? Sí. Mira. Sí, pero... Pero en Brasil ahora, no, acá te decía. Ahora, no, el helado de coco acá. ¿Y dónde compras helado de coco, Cris? Ay, helado de coco, sí, sí. Y también en algunos lugares Cremolati, seguro. Coco con dulce, sí. Dulce de leche con coco. Está rico el coco. Pero rico. Me encanta. Me encanta el coco, sí. Pero últimamente ha vuelto mi relación intensa con el chocolate. Muy bien. Chocolate mira, amargo. ¿Tenés una relación intensa con el chocolate? Sí, una relación... ¿Cómo es? ¿Con qué frecuencia tenés esa relación? Todos los días como un pedacito de chocolate. ¿Todos los días un pedacito de chocolate? Chiquito. ¿Qué compras? ¿Qué chocolate? Ilumínalo. Siempre tengo, tableta de chocolate a mano. No es la misma. No, ¿una marca en particular o no? No, una marca en particular. A mí me gusta Rapa Nui. Mira. Como a Cristina. Bien. Mira. Lo quería decir. En algo se parece. Me gusta el chocolate amargo. Chocolate amargo con naranja. Sí. Ay, qué rico eso. Bueno, está muy de moda. Está muy de moda. El que viene con sal. El Lindt ese. Sí, sí. Probé ese alfajor con sal. Está muy bueno. Está bueno. Pero viste que hay chocolate con sal. Me parece que está un poco... Pero le falta una pizca de sal, creo. Ah, lo querés más salado. Me parece que está medio como exagerado. Pero vos, cuando comés un pedacito de chocolate, ¿no sentís como que te... ¿Te cambia? ¿Acomoda? Yo creo que tiene... Te acomoda. Te da dopamina, no sé qué te genera. Azúcar, calculo que te... No, te hace como... Ah, sí, te genera felicidad. Claro, te genera felicidad. Es un shot de amor. Sí. Pensar que hay gente que no le gusta comer, ¿eh? Es increíble. Bueno, Milei, ¿no? Sí. Dijo ahí Dolores Fonsi. Es raro. Hay gente que no le gusta el dulce de leche. Yo no lo puedo creer. No. Yo comería potes de dulce de leche. Bueno, a mí no me gusta el chocolate negro. Mirá vos. No me gusta. Claro, acá nadie probó el helado, ¿eh? El único que comió fui yo, ahí en el freezer, si quieres. Pero y el helado me gusta tipo comer despacito. Ah, no, a mí. Sí, claro. A mí me pone eso. Yo creo que los varones comen más rápido que las mujeres. Sí, claro. No sé por qué. Somos más monos. ¿Viste? ¿Comés en tacita, la tacita crocante que se come, o comés en cucurucho? Si viene cucurucho. Mi novia me enseñó a pedir, cada vez que compras un kilo de helado, tenés que pedir las tacitas y lo comés en tacita en tu casa. Y es una buena experiencia. El cucurucho es más de gordo. El cucurucho es medio masudo. Pero... Es que luego te da pena dejarlo. Sí. Pero es rico el cucurucho con el helado. Delicioso. Hay gente que come el cucurucho solo. Pero no lo disfruto tanto y le suma calorías innecesarias para mí el helado. Sí, es un pedazo de galletita. Sí, hidrato de carbono. Puede ser. Así que nada, creo que es de esas cosas que vos las mencionás, decís helado y algo ocurre. Sí, claro. En tu organismo. Decís chocolate y algo ocurre. Sí, ¿vos qué tipo de chocolate? No, o helado. Yo helado pido siempre lo mismo, el super dulce de leche, que viene dulce de leche con dulce de leche. Eso es re básico. De hecho, si voy a comer a algún lugar, en general pido de postre dulce de leche con un recargo dulce de leche. Me gusta la bocha de dulce de leche. Pregunta porque me han preguntado tantas cosas en este trata mal Morando. Sí, el helado de pistacho. Ah, basta. ¿Qué opinas? Bella, se pone mal. ¿Qué opinas del helado de pistacho? Para mí está muy bien. Vamos, sí, Gris. Bien. Pero aparte quiero hacer una reivindicación de algunos nuevos sabores. A ver. Este no es nuevo. Que han venido de la mano de modas de distintas afuera, cocinas, claro, de gastronomías de otros países. Gastronomía italiana y ejemplo, todo. Si lo ven en algún lugar, el helado de té verde. No, es espectacular. Chao, chicos. Sí, sí, sí. No tendría que probar, no quiero ser terminante. Hoy es el Día Internacional de Helado, respetemos. El helado, no rompa, Cristina, te hago ¿cómo helado con una, de té con verde? Una mente abierta como la que te caracteriza. No. Si alguna vez te cruzas en algún lugar donde te dicen helado de té verde, me voy. Probalo. No, no, sí. No hay chance. Salvo que sea, ¿cómo voy a tomar un helado de té verde? Para helado de té verde. El helado de maní está muy bueno. Claro, eso podría ser. Claro, si la peanut butter es la crema de maní es un hit. Muy rico. Para sí, papá. Banco. ¿Vos no abonás la teoría clásica de que el helado debe representar las cuestiones de la vida que más nos gustan, como el dulce de leche, el chocolate, la banana, la naranja? La naranja. El helado de naranja, rico. Pero no podemos ideologizar el helado. Ideologicemos el helado. Y además cosas que no se comen no pueden convertirse en helado. Un té no se come. El helado es de derecha. No puede ser helado. Pero se toma, el helado se toma, no se come. Es la bebida más consumida del mundo. Y creo que más el verde que el té negro. Helado de café. Sí, pero no el helado. Helado de café está... Eso te lo banco. El helado de café. No, en todo caso el tiramisú. El tiramisú, bueno. También rico. Y bueno, pero tiene café. Eso es rico, es el helado de café. Pero realmente vas a un helado de milanés. Nadie nombró el zampallón. El zampallón es lo más grande. A mí me encanta. Mi gusto favorito es el zampallón. Te lo banco, pero no. Mi helado tiene que tener el zampallón y pistacho. ¿Y van a la split?
¿Pero con qué se hace el zamballón? Se hace con algo raro. Con huevos. Claro. Y con yema Oporto. Y café, creo. Y Oporto. Y Oporto, claro. Sí, es una locura. Es una locura. El Don Pedro. Pero no está en todos lados, ¿eh? Y con whisky. En Europa no lo encontrás. Ah, afuera, sí. No, acá. Acá lo conté. Batir la ropa tomando otra manera. Viste que saca el helado, pero el zaballón, no helado, sino esa que viene crema. Con nueces. Claro, líquido. Tiene cuatro yemas, cuatro cucharadas de azúcar y cuatro cucharadas de vino Porto o Marsala. Tiene que ser el postre y la flotante. Es como un mousse. Claro. Sí. No. Tiene no que ser muy bueno el restaurante, porque me ha pasado de ir a pedir. ¿O la heladería? En no, Marcelo, restaurante, Marcelo, por el tema, no, porque ella compró el zamballón líquido. Ah, no, no. Que va vale, es como un postre isla flotante. Claro, ese zamballón te lo tienen que preparar con tiempo y no en todos los restaurantes lo ofrecen y cuando lo ofrecen te dicen tarde. El helado es muy rico en Elena, no sé si alguna vez fueron. Es buenísimo. No, no, buenísimo. Tiene gustos raros. Buenísimo, ¿no? Tiene gustos raros. Sí, Elena. Tiene gustos raros y te lo traen en un cucurucho negro. Qué riquísimo. Es un poco caro. Sí, vas a tener que ir con una cajita y no es para el cuarto. ¿8 lucas? Me están matando. No, mentira. Qué pesado que es. Ay, tengo un hambre ahora. Pasa que yo me clavé un tostado. ¿Tenés helado en el frigorífico? Quería hacer una pregunta y volví. Mascarpone, vainilla, viene una sommelier al programa. Nosotros vamos a regalar vino. Perdón. Ah, bueno. Qué hermoso. ¿Qué hay que hacer? Escúchenme, yo me tengo que rajar a grabar el programa, pero quiero hacer una pregunta. No, porque quiero instalar este tema, que es algo que a mí me consterna y no tengo la respuesta, por ahí ustedes me ayudan. ¿Cuánto del helado hay de helado posta? Es decir, vamos a una heladería normal. El helado de limón se hace con limones y hielo batido. El helado dulce de leche se hace con dulce de leche. El helado zamballón. Con leche. O es un polvito con leche y hielo. Con polvito. No. Un polvito. Como la. El artesanal se supone. Creo que en el sabor te das cuenta. Reales. Vos decís que todos los helados artesanales que nos venden, sus componentes son naturales. Creo que no, la mayoría. Pero te das ¿estás seguro de eso? Depende de la heladería. Tenés heladería de calidad. Chango, pársico, cualquiera de todas las buenas, ponele. ¿Vos decís que el zamballón tiene yema de huevo? No, porque estaría dando un chivo, pero hay heladerías que sí, que lo hacen muy bien. No, ya sé que lo hacen muy bien, pero yo estoy casi seguro que es como ¿viste el postre? No, polvo no, polvo la heladería peor. Ha inaugurado las teorías conspirativas. Sí, Lucas es conspirativo. No, pero es un tema económico. ¿Cuánto vale un kilo de helado normal, no caro? 15 lucas. 16 lucas. Sí. ¿Y cuánto vale un kilo de limones que necesitas para hacer un kilo de helado de limón? Claro, no te da la cuenta. Más el hielo, la refrigeración, el azúcar. Claro, que no le pones todo, es una parte. Claro, es un poquito. Necesito que algún heladero nos diga qué porcentaje hay de proceso industrial y qué porcentaje de verdad. Ya terminó el programa, ¿entendés? Si me lo hubiera dicho a las 9. Arroba morando lucas. Es la 1, ya terminó. Es tan a contramano, va el tipo que el día del helado se le ocurre. Quiere pegar. Al helado, no, le estás pegando. Sí, le estás pegando. Cada vez se vende más. Está diciendo que los heladeros meten la mano. Sí, en la hacete lata. Cargo. Ya te peleaste con Rukauf y ahora esto. Hacete cargo. Sí. A mí me encanta el helado. Hay uno que póngale sal al helado. Lo esperan 5 heladeros con la helada en bicicleta. ¿Cómo se llama con el que compran que es barato, que no es tan malo, que no es el Legrado? El otro. Cuidado. Que está por todo Capital. ¿El de Nico? El de Nico. El tío. No, ese es malísimo. No sé, bueno. Por eso. Yo no creo cuidado que bueno. Un limón involucrado en esa. Una tableta de chocolate no debe. No, me ves todo polvo. Todo polvo. Leche y hielo. Pero es riquísimo. Y bueno, por eso sale lo que sale. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. La verdad, Cristina, era el día del helado y Luca nos quedamos fríos. Chao.